Aquí que usted gana uno. Ya vamos a llegar. Yo reciclo aproximadamente para unos 20 años. Hace más o menos 3 años, con una idea pues de trabajar lo que eran productos biodegradables, todo lo que tuviera que ver con el cuidado del medio ambiente. Entre esas ideas estaba la manipulación de todo lo que era Tetra Pak. Inicié pues acá como operario y ya en este momento estoy coordinador de producción. Yo me vine en el año 83. De un punto llamado Aveiva, municipio de Aveiva, y empecé a reciclar en el 86, de noche. Yo compraba a los indigentes por la noche reciclaje, y me fue bien y quedé amañado reciclando. Yo trabajo toda la semana porque tengo pues trasticos y me toca ir los domingos, entonces que el día domingo si salgo temprano a las 11 de la mañana. De reciclo en la ruta, en el centro, entre el Parque Bolívar y San Juan, por Junín, y el Parque de Río. Anteriormente no se reciclaba y el Tetra Pak, por lo general, una caja de Tetra Pak dura en un relleno sanitario 40, 50 años para descomponerse. Entonces, ante esa necesidad de mirar qué se podía hacer con el Tetra Pak, surgió esta idea. Nosotros inicialmente la idea era trabajar lo que eran tejas. Ya con el paso del tiempo vimos observando pues que el producto se podía manipular como si fuera madera y le fuimos dando otras aplicaciones. Las 35 toneladas más o menos que estamos procesando al mes, reciclamos el 100%, porque una caja de Tetra Pak trae un 75% que es cartón y el otro 25% es plástico y aluminio. Nosotros en lo que es el proceso de tejas y placas usamos el plástico y el aluminio, o sea, ahí estamos utilizando el 25%, y ya lo que es el cartón
lo estamos reprocesando nuevamente y lo vendemos a las industrias papeleras para ser utilizado nuevamente en cajas de cartón. Cuando sacaron esta cooperativa, yo me di cuenta, entonces yo me asocié a ella. Yo no reciclo puerta a puerta porque no me dan ruta, a mí no me dan nada. Y así por la calle, pues, compro y me dan. Estamos haciendo una parte que es como la parte cultural, de culturizar a las cooperativas de reciclaje y a todo lo que son los recicladores, explicándoles cómo se debe reciclar el Tetra Pak, cómo es el correcto reciclaje del Tetra Pak, en qué los beneficia a ellos, de que ya van a tener un cliente fijo que les va a estar comprando sus productos y lo van a hacer de una mejor calidad, no pues como se recicla normalmente, sino ya con conocimientos reales. Los recicladores con nosotros tienen como esa garantía de que están tratando con una empresa seria, de que les va a comprar sus productos, y eso económicamente para ellos es como lo más importante, de que tienen a alguien que es fijo, de que les va a tener esos ingresos fijos ahí para su mejor calidad de vida. Pequeños recicladores que vienen y nos ofrecen el producto, no es mucha cantidad, pero igual se lo compramos. Yo reciclo cartón, archivo y PE, lo que se vende, y vidrio. El cartón lo están pagando a 150 y el archivo a 500 acá en el acopio. El vidrio a 120 pesos. Ya uno tiene experiencia, ya uno sabe que esto, pues esto sirve, a todo esto sirve, esto es lo que llaman plástico. Entonces esto es para uno, lo lleva uno para poderlo vender mañana, ahora me toca escogerlo mañana y ya lo vendí uno. Ese es el misterio de esto. Y que hay mucho papelito bueno, vean. El trapa no lo reciclo porque me resta muy poquito y lo compro solamente acá en el acopio y no me da resultado. A nivel de la comunidad y todo eso ha generado un gran impacto, por lo que, por ejemplo, en el caso de las tejas, son unas tejas que son mucho más duraderas que las normales, son muy resistentes al calor, al frío, son termoacústicas, su resistencia es mucho mayor a la de una teja normal. Entonces ha sido un producto muy novedoso por ese lado. El precio de las tejas de nosotros es un poco más costoso pues que las normales, pero son más, digámoslo así, muy similares, no es tampoco tanto la diferencia, pero tienen pues esa ventaja de que es mucho más duradera, resistentes al calor, al frío. Yo a Oscar lo conocí hace por ahí unos 20 años, trabaja por durado de Guayaquil, entonces ya sé que se venía a ayudarme y se iba, y así fue unos 3 años que se quedó aquí mío, por eso hace que está conmigo. Trabajaba siempre por allá con una chatarrería, por allá trabajaba él seguido. Yo no le conozco familia, pues yo no le conozco familia, esto hay que decir, por eso a mí me va a pesar pues como decirle que se vaya al lado mío, porque él no sabe nada, él no sabe, no jala las carretas, para eso sí es pues, muy hábil él y muy atento. Pero ahora hay que entregarle amarradito todo y la mueve. Que me entregue amarrado, allí donde sea. De que pues así, bien amarrado, pues no sabe más nada.
y así comprar tarro de aceite y así vender en almacenes, lo que la ha entendido mucho. Por eso me gustó pues, la forma de él, porque se sabe pues, de trabajar y pues, yo me amañé con él. Yo le diría a todos aquellos que piensan, por decir algo mal del reciclaje, que no, que es un proceso muy bonito, aunque sí tiene algo de cierta contaminación, pero todo con unos buenos procesos se pueden llegar a hacer cosas muy bonitas y así ayudar al planeta. Trabajaría en otro oficio porque es que ya no me han trabajado por la edad no me han trabajado a mí ya tengo 67, voy para 68 años, no me da, ya tengo que conformarme con mi destino.